Hello, Hello, good night, teacher. hello. Hello, good night. Hello. Hello. Hello, how are you guys? Good night. Good. Good. Awesome. I'm feeling better, if you're wondering. Ya me siento bastante mejor, por eso. Solo que me voy a estar callando cada ratito porque la tos me ha quedado un poquito, así que I'm sorry. Siento mucho. Si se me olvida desactivar el audio y me escuchan toser, así que I'm sorry desde antes. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvieron la semana pasada? Un poquito difícil. Really? Why? ¿Por qué? Sentía que íbamos corriendo. I'm sorry. En los temas. Yes. Los temas. Sí, me fijé que lograron terminar toda la sección 2. Sí. Bueno, la 1, porque estábamos todavía en la 1. No me acuerdo en qué tema. Y la sección 2, ¿verdad? Sí. Sí, me mandaron un mensajito que terminaron toda la sección 2 y yo, qué rápido, Mati. Me alcanzaron sí. Y me dejaron. No hay problema. But, ¿cómo se sintieron? ¿Hay algún tema que quisieran repasar de la semana pasada? Porque hoy comenzaríamos la sección 3. No quiere decir que no podamos regresar, por cierto. Si tienen alguna pregunta de la sección 1 o la sección 2, podemos revisitarlo y lo podemos repasar. ¿Ok? Así que no, en este sentido, no se preocupen. Sí, vamos Michelle. A comenzar con la sección 3, pero siempre pueden preguntar. Sí, Tania, dígame. A mí la sección 2.10 fue la que sí me costó mucho. Sí, podemos verlo ahorita antes de continuar. Déjenme mostrarles. Creo que no compartí el audio. Voy a volver a compartir la pantalla porque no estoy segura que. No, no lo compartí. Voy a decir 2.10 me dice, ¿verdad? So yes, guys, don't worry. We can always revisit the lessons. Siempre podemos revisitar las lecciones. Si tenemos, digamos, una agenda que terminar. Pero también no me gustaría que solo pasemos y no entendamos los temas. Creo que no tiene mucho sentido en ese caso, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder continuar las otras secciones, sino porque todas las secciones son una continuación de la anterior. Entonces, si hay algo que no se entiende, o aún, por cierto, el examen de medio curso y el examen final, es de todas las secciones, el examen final, por cierto. Entonces, imagínense si hay algo que no quedó claro de alguna sección, no podrían hacer esa parte del examen. Por cierto, antes de que resolvamos esta, mencionarles que el miércoles, vamos a resolver el examen de medio curso, el midterm test. So, be prepared. If you already finished it, that's okay. Si ya lo terminaron, perfecto. Pero de todas maneras lo vamos a resolver el miércoles. Por si hay alguna pregunta con el examen o por qué la respuesta es esa en esa sección. Eso lo vamos a ver el miércoles. ¿Ok? So, por cierto, si me piden que hayamos, que lleguemos hasta el midterm test este miércoles. Así que de ser posible, o el jueves, digamos. Que logren avanzar todo lo que puedan, porque sí, el objetivo es que antes del 16 de julio hayan terminado toda el 80% de la plataforma. Sí, pueden terminar toda. ¿Y qué dije yo? Julio. Julio. Perdón. Sería agosto. Sí, lo siento. Sí, salió pronto a ser agosto. Lo siento, sí, ya nos pasamos del 16 de julio, lo siento. 16 de agosto. Vamos a regresar en el tiempo para terminar. Lo siento. Sí, 16 de agosto. Así que antes del 16 de agosto, por eso vi que hicieron unos ojitos raros y yo, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué me hacen esos ojitos? Dije. Sí, 16 de agosto. So, yes. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, varios me han hecho preguntitas esta semana, el fin de semana, y las he logrado resolver. No logré resolver todas.
porque no les voy a mentir, me sentía bastante mal la semana pasada, aún el fin de semana estuvo un poquito mal, hasta ayer me sentí muchísimo mejor, me siento mucho mejor también, así que, pero sí les he estado apoyando. Sí, María, dígame. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, la escucho. Fíjese que yo ya estoy en clase, ahorita me voy conectando porque hasta ahorita tuve tiempo, pero del momento no voy a encender la cámara porque me duele un poquito la cabeza y me he puesto algo. Así que la voy a encender hasta más tarde, no sé si hay problema. No, no se preocupe. Y espero que... ¿Y ya tomo alguna pastillita? ¿Le puede bajar el volumen? Porque sí. El volumen fuerte también molesta. Sí, es que yo creo que es porque hace rato venía de trabajar y estaba lloviendo fuerte y me mojé, entonces yo creo que eso me está afectando, pero espero seguir mejor de otro ratito. Gracias. No, no se preocupe. Gracias por avisarme y espero que se recupere pronto. Yes, ok. Gracias. Igual aquí voy a estar en clase. Ok, muchas gracias por acompañarnos, pero si no, si se pone malita, no se preocupe. Ok, yo comprendo. Sí, Yesenia Díaz. Buenas noches. Y fíjese que yo anoté que el 27 de julio había que terminar la sección 1, 2 y 3 y el examen de medio curso. O sea, para mañana eso tiene que estar ya. Si gustan, les comparto la agenda que me mandaron. Digamos. No todos lo hemos terminado. Sí, no se preocupe. Digamos, el avance mínimo, digamos, cuando dice el mínimo, es como una recomendación que les hacen para, para que ustedes solitos no se saturen con la plataforma. Nosotros sabemos que hay bastante información, por eso digamos que nos brindan como una calendarización. No quiere decir que de esta manera lo tienen que resolver. Si ustedes ya van ahorita, digamos que hoy es lunes 26, ustedes ya van por la sección 4, perfecto. Pueden seguir avanzando y terminarlo y quedarse tranquilos con la clase. Pero también, digamos, lo hacen de esta manera para que ustedes no se saturen de tanta información en una sola semana. Por ejemplo, que lo vayan a terminar esta semana toda la plataforma. Para que no suceda eso, lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, como les mencioné, el del miércoles 14, el miércoles 28, les dije, íbamos a ver la sección 1, 2 y 3 y el examen de medio curso. Entonces, digamos que para este miércoles tendría que estar terminada la sección 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Y luego el jueves, que sería el último día de esta semana, comenzaríamos con la sección 4, pero eso es para mis clases, mis videos. Si ustedes logran avanzar más, perfecto. Digamos, esto no es un límite para ustedes. Esto solo es una recomendación de lo mínimo que podrían hacer para que no se saturen de información. ¿Sí? Entonces yo así voy a desarrollar mis clases. Este jueves que viene vamos a comenzar con la sección 4. Y luego después de vacaciones, porque tenemos la siguiente semana libre, ¿verdad? Por las vacaciones de agosto. Y luego de las vacaciones el lunes que regresamos, comenzaríamos con la sección 4. Sería ese lunes y martes. Y luego el miércoles de la semana que viene, en 8, comenzaríamos con la sección 5 y ahí terminaríamos para el martes 17 de agosto. Sí, Dina, dígame. Teacher, y en el caso de que nos tengamos que inscribir al nuevo curso, ¿dónde puedo ver el curso que nos corresponde? No solo por mí, sino porque también mi esposo está ahí y él está en intermedio 3, pero no sabemos cuál sigue después. ¿Dónde lo puedo ver? Fíjese que eso no aparece en la plataforma. Digamos que no le da la opción de ver los otros cursos. Le va a aparecer cuando lo inscriban, por ejemplo, a él le va a aparecer intermedio 4, porque son 4 intermedios. Y luego iría avanzado 1 y son 4 avanzados también. Con principiante creo que son 4 o 5. Esa consulta tenía yo también. No, son 4 principiantes y son 3 preintermedios, si no me equivoco. Le voy a confirmar. Pero si él ya está en intermedio, ¿está en intermedio o preintermedio? Intermedio 3.
Pues después iría el intermedio 4. Y después iría el avanzado 1. Ajá. Ah, ok, ok, gracias. Ya sabe, ¿alguien más me hizo una pregunta? Yo también tenía esa pregunta. Nosotros en este caso, si estamos en principiante 1, ¿cuál sería el que me debo de inscribir? Porque no me inscribo por esta inquietud que tenía, ¿cuál me inscribe? El principiante 2. Principiante 2, ok. Sí, es que digamos el básico es todo el principiante y el preintermedio. Así se consideraría el básico. Que es principiante 1, 2, 3, 4, preintermedio 1, 2 y 3. Okay. Y luego viene el intermedio, que son 4. Y son 4 y 4 avanzados. Pero les confirmo mañana. Porque hace ratitos que no veo eso y no me acuerdo ahorita. Dígame, Glenda. En WhatsApp ya enviaron la ficha. Ah, perfecto. Uh-huh. Y dijeron que teníamos que solventado lo de la plataforma y el 80% de inglés. Exacto. Así que podíamos enviar ya la ficha llenada con el siguiente curso, que sería el principiante 2, uh-huh, lo más pronto posible, ¿no? Nos pusieron en WhatsApp. Bueno, a mí así me cayó. Yo les recomiendo que lo manden ya, porque ya se los enviaron. Y luego ellos harían, digamos, no sé si se le conoce como auditoría, honestamente, pero van a revisar si cuando ustedes hayan terminado tienen el 80% o más, porque es el mínimo que piden, el 80%. Si tienen más, perfecto, ¿verdad? Eso es lo que verían ellos. Pero sí les recomiendo que lo envíe ya, si ya les cayó la solicitud, porque van por orden de llegada de las solicitudes, para que los logren tomar en cuenta para el mismo, para que no solo para el mismo grupo, sino que ustedes también estén seguros que van a tener ese cupo, porque los cupos se llenan súper rápido. Así que si ya les cayó la solicitud, no lo duden, mándenlo lo más pronto posible para que logren asegurar el cupo. Avanzar la plataforma es... no, entre todos nos podemos ayudar, yo les puedo ayudar con mucho gusto, pero sí, si tienen la solicitud, no duden en enviarla ya, aunque no tengan el 80%, porque creo que les dice que tienen que tener el 80%, ¿no? Sí. Ajá, mire, yo les recomiendo que la manden, porque eso lo van a revisar a quizás una semana o unos 2 días antes que termine el curso. Cuando digo termine el curso es el 17, porque recuerden que el examen final tiene que estar a más tardar el 16 de agosto, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomiendo que lo envíen para que puedan asegurar su cupo, porque sobre todo este tipo de beca en el que están ustedes ahorita, sí los cupos se van bien rápido, ¿verdad? Sí. Entonces, otra pregunta. Bien. ¿Sería enviar las fichas al mismo correo que nos enviaron de la primera vez? Sí, al mismo, porque esa persona, es que lo que pasa es que son, creo que 5 personas encargadas de las solicitudes. Y si una persona se lo envía, porque esa persona, digamos, ya está asignada a su perfil. Entonces, envíelo al mismo correo para que esa misma persona ya la meta de una vez a la base de datos de las personas para el siguiente curso. Okay. Uh-huh. Sí, así que sí. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? De mi parte, no. Ok, Linda, no hay problema. Bueno, con la cuestión de llenar el formulario de preinscripción, si en dado caso, digamos, que no tenga teléfono fijo y estén con un asterisco rojo que es obligatorio, ¿qué puede hacer ahí para, o sea, no dejarlo en blanco, poner algo, no sé, porque no me deja pasarlo? Ahí podemos hacer trampa y poner su mismo teléfono celular, porque sí es obligatorio. ¿Serio? Sí, es obligatorio. El campo, no que usted tenga teléfono fijo, quiero aclarar eso. No es obligatorio que usted tenga teléfono fijo, pero la solicitud sí la han dejado así. Prueba dejando el teléfono celular de nuevo. Ajá. Aunque me hayan pedido el correo electrónico y me dicen email otra vez, hay que poner el mismo correo siempre. Sí. Ahí sí hay que poner el mismo correo de nuevo.
No recuerdo por qué he estado veces, pero sí recuerdo que me dijeron que ahorita no recuerdo, pero sí es, creo que he estado, le di de dos veces el correo. Pero sí, póngalo dos veces, aunque ya lo haya puesto una vez, solo para asegurarse. Okay. Y ponga, si es posible, el mismo correo con el que se inscribió, porque ya tiene un perfil con ellos. Entonces ahí le mandarían toda la información. Ah, ok, está bien. De acuerdo. Gracias. Dina, ya sabe. Dina, ¿tiene otra pregunta? No, no. La manita? Se quedó la manita ahí prendida. Mire, ahí está la manita. Se la voy a quitar. Quiero ver cómo era. Aquí está. Buenas noches. Hola. Yes, go ahead. Fíjense que igual, la misma pregunta. A mí no me ha permitido pasar cuando yo le puse el número de teléfono. Como estaba un poco mal, le puse el número de celular y de ya no me dejó pasar, ya no me deja pasar. Entonces le pongo el celular, le pongo el otro número de celular y ninguno de los dos me acepta. ¿En serio? Ah, sí. Pues le voy a preguntar entonces a mi jefa, ella no está en la oficina, pero le preguntaría mañana en la mañana. ¿Cómo se podría hacer en ese caso entonces? Porque si no, no podrían llenar la solicitud. Sí. Ajá. Vaya, voy a tomar nota porque si no se me va a olvidar. Sería solicitud. Requieren. Hay otra de las cosas. Perdón. El correo dice que es no válido. El correo de que han mandado ellos. Yo no sé si están equivocados ellos o porque así también me dice el correo no inválido. El correo, cuando usted le quiere responder al correo. Sí. Y tiene el correo a la mano que me lo pueda dar. O si no, me lo manda el WhatsApp. Y yo lo anoto después. Ok. Ajá, para ver si tienen algún problema ellos con ese correo en específico. Porque el correo es... Sí, sí. Perdón. No hay problema. Es https://onlineinglescorporativo.net/loin. Ah, espérame, pero este... Este es el sitio web de ellos, entonces. Porque el sitio web dice inválido. Vale. Ah, pues mándenme ese enlace al WhatsApp para yo reenviárselo a ellos, porque entonces otras personas tendrían ese mismo problema también y no podrían llenarla. Sí, eso es lo que... En el caso mío, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, pues eso no, era todo hecho. No, pero igual, hay que solucionarlo porque si no, no va a poder inscribirse usted. Ajá. Entonces, ahí quedo pendiente de que me lo envíe. Ok, perfecto. Perfecto, entonces. Yo digo una sugerencia, no sé. Dime. De que lo que está en asterisco rojo, pues que los quitaran, va por cuestión de que, imagínense que falle el sistema o cosas así, sí. No nos cueste llenarlo, digo yo. Sí, le voy a, bueno. Igual queda grabada la llamada y ahí quedan las sugerencias y todas las sugerencias son bienvenidas. Les voy a preguntar eso porque sí, o sea, si no ponen eso, no lo va a dejar el formulario continuar. Ajá. Entonces voy a comunicarme con mi jefa inmediata para que podamos solucionar eso lo antes posible y no se queden sin el cupo. Sí, por favor, porque estaba intentando toda la tarde. Sí, lo siento, José. Okay. Pero es que avísenme, por favor, porque en el día pues, sí les puedo ayudar a solucionar. No, igual ahorita no se preocupen, no regaño. Pero sí, digamos, si tienen problema en ese mismo ratito, háblenme. Puede que yo esté trabajando en otra cosa, pero una vez yo me desocupe, yo les ayudo. Perfecto. Ah, ok. De acuerdo, entonces. Así que ya lo anoté. Espero tener, bueno, me van a responder mañana, pero espero tener la solución mañana mismo y se las comunico para ver qué se puede hacer.
porque igual si las demás personas no lo han llenado, muy probablemente tengan ese mismo problema que ustedes, porque es el mismo formulario para todos ustedes. Sí, sí. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿A dónde han mandado lo de esa ficha? Porque en el mensaje que está en WhatsApp, solo dice la Miss Elena, creo que decía que era que lo había mandado, ¿sí?, de que avanzaran al 80% de las actividades en la plataforma, pero allí no mandó ningún formulario o que diga para llenarlo ya, para enviárselo. Creo que eso se los enviaron al correo. A veces caen en el correo no deseado los mensajes que ellos mandan. Si no se los ahorita están en las fechas de enviarlos. A veces les caen a todos al mismo tiempo y a veces se tardan de grupo en grupo de recibirlos. Yo les recomiendo que esperen esta semana porque hasta donde yo sé, esta semana es donde se envían todos los formularios. Si no le ha caído para el jueves, avíseme y yo le aviso a mi jefe inmediata. Stuart, dígame. Hola, buenas noches, teacher. En mi caso me lo mandó el formulario por WhatsApp una chica que se llama Flor Sánchez. Ah, sí, sí, sí. Ella también es mi otra jefa. Ah, pues, ok. Entonces yo voy a mandar el formulario y no tuve mayor inconveniente a la hora del llenado. Ah, vaya, perfecto. Gracias, Stuart. Pero sí, y usted puso número de teléfono fijo. Yo puse mi número de celular en número fijo y en número de personal. Ajá. Sí, es que lo que pasa es que hay personas que no tenemos, incluida yo, teléfono okay, fijo. A ver. Ajá, entonces, como a mí me funciona ese hack, por decirlo así, de poner mi celular en otros lugares porque no tengo fijo. Pero igual, muy probablemente hay personas que no se los va a aceptar. Así que, de igual manera, le voy a averiguar para los que están teniendo ese problema. Y de una vez voy a averiguar para las personas que aún no les cae la solicitud. Pero les aseguro que es porque esta semana, están enviando todo. Y como eso se envían de manera manual, no es automático. Entonces, por eso se tardan más o menos una semana en enviarles la solicitud. ¿Cuánto tiempo, o mejor dicho, después de haberlo enviado, cuánto tiempo más o menos vamos a recibir la confirmación de que sí hemos sido inscritos a la continuación del curso? Fíjese que ahí sí depende de INSAFOR, ya no de inglés corporativo. Porque lo que pasa cuando se reciben todas las solicitudes, todo ese paquetito de su información se manda con ellos. Obviamente inglés corporativo manda una fecha tentativa, por decirlo así, y INSAFOR decide al final si aprobarlo o no. A veces es de una semana a la otra que se comienza, y a veces al mes. Una vez ha pasado nomás que se tardaron como 2 meses en comenzar, pero solo una vez ha pasado eso. Así que ahí, sobre todo, no hay, lo malo es que no hay un time frame, un tiempo que nos digan, vaya, tal fecha va a estar. Así que no le podría asegurar fecha. Ahí sí le quedó mal, porque ya es algo de INSAFOR. Es que de momento no estaríamos seguros si vamos a tener la continuidad al módulo 2. No, sí la van a tener. Lo que no sé es cuándo. Porque si le piden la solicitud, es que sí se va a dar. Si no le pidieran la solicitud, es que no están seguros si se va a dar. Pero una vez que le piden la información a usted, es que están seguros que va a haber otro grupo. Lo que no le puedo asegurar es cuándo comenzaría ese grupo. Gracias. Ya sabes. Teacher, que ahorita, terminamos ahorita, como estamos como por módulo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces ahorita terminamos el 2, iniciamos ahora el 3. No, terminamos el 1. El 1, perdón, el 1. Comenzamos el 2. Comenzamos el 2. Uh-huh. Yes. Pero en el caso, fíjese que a mí no me ha estado permitiendo entrar
así hacer la tarea en la plataforma. Porque incluso yo quise, fíjese que hasta ahorita me dejó entrar al, según lo que nos decía la teacher anterior, a la 2.10, del Knowledge Check. Ajá. Y solamente tengo, según tengo calificado, el 4.16. O sea que ni la puerta mitad. Sí. ¿Y la plataforma no lo deja hacer? Fíjese que hasta ahorita me he dejado entrar. Porque el fin de semana que yo quise entrar, no pude entrar. Sí, qué extraño. ¿Por qué no? Porque no he tenido problema. O sea, ya la uno ya la hice. Uh-huh. Ya está al 100%. Según, uh-huh, según aquí veo otro de eso, que ya completé la uno. Sí, qué extraño. Bueno. La sección yo, dice, solo tengo el 29.2%. Porque, digamos, hasta ahorita lo dejo entrar. Hasta ahorita me dejo entrar. Uh-huh. Vaya, hagamos una cosa. Intente avanzar todo lo que pueda y si le vuelve a dar el mismo problema, me avisa inmediatamente para yo coordinarme con soporte técnico para ver qué pasa. Porque, digamos, a las demás no les ha estado dando ese problema. Entonces, no sabría decirle si es con su usuario o con la plataforma. Porque podría considerarse aislado con una sola persona. Pero avíseme si le vuelve a pasar para ver qué pasa con su usuario. Porque si no, se atrasaría. Uh-huh. Ya, y eso le comenté yo a Flor, fíjese que aparece ahora en la sección 3 de Where Are You From, que tengo el porcentaje del 33% ganado. Ajá. O sea que, no sé. ¿Cómo que se adelantó? Ajá, o sea. Qué extraño. Sí. Sí. Bueno, pues. Bueno, bueno. Ajá. Si ¿Sí le vuelve a dar? Ajá. Usted continúa. Uh-huh. Pero avíseme, porfa, si le vuelve a dar eso para que podamos ver con soporte su usuario. Para ver qué pasaría. Porque honestamente es extraño que le haya avanzado la sección 3 y la sección 2 nada. Sí, ajá, por eso le digo. Me extraño es. Bueno. Sí. Bueno, se enfermó también la plataforma junto conmigo. Nos enfermamos porque yo sí he estado también. En serio, ay, lo siento. Mire, es que han dado bastante. Y les voy a ser sincera, yo pensé que tenía coronavirus. Pero es que sí me puse bien mal y así como que, ay, me voy a morir. Pero yo soy exagerada, lo siento. Me fui a hacer la prueba y no, gracias a Dios, solo es una infección que tenía. Así que estoy bien. Okay. Así que continuemos. Pero sí. Paréntesis, avíseme si lo vuelve a pasar. Perfecto, teacher. Gracias. Ya saben. Bueno, y ahora que ya nos actualizamos de toda la semana que no nos vimos, no, estoy bromeando. Me encanta hablar con ustedes. So, let's continue with this one. La pregunta que me habían hecho era con esta 2.10, que no había quedado claro. No se preocupen, siempre podemos revisitar las secciones. Acuérdense que cuando estamos aprendiendo, y como vamos un poquito rápido, honestamente, hay cosas que puede que se nos olviden. Y no hay pena alguna en volver a revisitar los contenidos. ¿Ok? Es mejor volver a revisitarlos que quedar con una información que es incorrecta. ¿Sí? So, let's go with this knowledge check 2.10. It says that we need to look at the pictures and input the correct answer in blank, then listen and check your answer. Ahora, esta había un poquito de confusión hasta conmigo, por cierto, porque no, sí, les voy a decir por qué. No tengan pena para que vean que todos nos equivocamos. Ah, mentira, como que fuera perfecta ya. Pues, ahí no me gusta este color, pero lo voy a poner en blanquito. Lo que quería esta sección es de que pusiéramos these, ¿verdad? Vamos, antes de seguir, vamos a hacer esto. So, we needed to check, I'm sorry, we needed to look at the pictures. Necesitábamos ver la foto para saber cuál era la respuesta correcta. Ahora, hoy sí voy a explicar lo que quería explicar.
En inglés, como en español, cuando queremos referirnos a un objeto, when we want to talk about an object, we use, if it's close to us, we use this. If it's singular, if it's plural, we use these. So there may be the confusion, right? En inglés como en español, siempre tenemos una palabra para referirnos a un objeto que esté cerca de nosotros. En español, ahí lo escribo, ahí está. Aquello. Aquellos, ¿verdad? No, espérenme, eso está lejos. Ah, quería poner esto y estos. ¿Verdad? Digamos, voy a agarrar dos lapiceros que yo tengo aquí cerca. Si es un solo lapicero, es esto, ¿verdad? En español. Si son dos lapiceros, son estos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yes. ¿Esto? Yes, yes. Yes. Awesome. Yes. Perfect. Esto es singular. Y estos. Plural. Es plural. Perfect. Okay. Y existen, yes, también palabras para estas dos palabras en inglés y difieren un poquito. En español la diferencia es que para plural agregamos S. En inglés la forma de la palabra cambia y la pronunciación cambia un poquito. Para esto, singular, we say this. All right? And for estos, we say these. Now, the pronunciation in a spoken English may sound the same. If we're talking fast, these and these may sound the same. So we need to be very careful how we pronounce it both. Tenemos que tener un poquito de cuidado cómo pronunciamos los dos, porque su pronunciación es bien igualita. La diferencia es que este es corto. This. Y ahí muere. Como que digamos this. This. Corto. This. Esto. This. Y este es como que tuviéramos la I más alargada. This. ¿Verdad? Repeat after me. This. 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 Ese es this. This. Esa es la única diferencia entre estas dos. So, what you need to do is that you need to, en esta, aquí es donde estuvo la confusión de algunas personas. No se preocupen si hay que hice. No sé qué hice, pero me borró. Voy a tener que volver a escribir, pero bueno, pero hoy voy más rápido porque ya lo expliqué. Estos. Singular. And these. O sea, estos. Es plural. Tiene que quitarle la S al primero, teacher. En singular. Gracias. No me había fijado. Perfecto, gracias. Ojo del con tienen ustedes. So, that's correct. This. Esto. This. This, un poquito más largo. This. Estos. This. Este corto. This. Repitan. This. 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 Este es un poquito más largo. This. Un poquito. This. This. Perfect. So that's the difference. Ahora, dicho esto,
vamos a ir a ver las imágenes. Ahora, vamos a ver el 1 primero. El 1 dice. El 1, ¿qué es? What is the container? ¿Qué es el contenedor? Ajá, ¿qué dijo? The books and the novel. Books. Books are, books. Como son varios libros, pero no estamos hablando de los libros. Exacto. Backpack. These are books. And the backpack. Ahí está. Pero a mí no me salía bien ahí cuando ponía backpack. Book, back, mochila. Vamos a ver así. Sí, hasta que se le corrijo con book, back, permiso. Book, back. Escuchar el audio para hacer eso, ¿o no? In the book, back. Book, back. In the book, back. Book, back. Sí, ¿verdad? Sí, está correcto. Okay. Pero no es lo mismo una mochila. Book bag, backpack. Bueno, sorry. Lo siento, yo soy bien práctica. Es una mochila. That's a backpack. So, entonces es bolsa. Una bolsa de libros. Chile. Es lo mismo que una mochila. So, book bag. The books are in the book bag. Sorry. So, en la bolsa de libros. Okay. Vamos con la número dos. Que es the DVD player is... Next to television. Perfect. Next to the... No sé si acepta TV. Vamos a ver. Television. No. Acepta TV. Sí, acepta TV. It's shorter. Es más corto. TV instead of television. Es como en español que nosotros no decimos televisión, decimos tele. Bueno, así le digo yo. Y la mayoría de personas. Es lo mismo en inglés. En lugar de decirle television, ellos le dicen TV. All right? Teacher. All right. Yeah. Teacher, ¿qué significa next to? Se me ha olvidado. Next to. A un lado de, o a la par de, exacto. Uh-huh. Por ejemplo, que yo tengo a la par en mi cama, si mi cama estuviera a la par, o una pared, tengo a la par una pared, I'm next to the wall, estoy a la par de la pared. Uh-huh. Oh, ok, ok. Yes, perfect. Vamos con la 3, the map es... Under. Under the newspaper. ¿Verdad que sí? Era un diario. Sí. Revista. Ahí está. The map is under the newspaper. Ya voy a explicar qué significan todas estas. The chair is behind. Y al revés lo escribí. Y la 5, the wallet is on. ¿Qué es eso? On the una purse. Cartera. Ok. Ahora, vamos a explicar todas estas. Cuando decimos in, ahí no escribe, espérenme. In es adentro. Next to, a la par de. Grande esto. Bueno, decimos under, debajo de. Behind, atrás de. On, encima de, in front of, en frente, y
difícil. Y esto no es solo para objetos. Lo pueden utilizar para cualquier cosa cuando ustedes den instrucciones. For example, if somebody at home asks you, hey, have you seen the... What? ¿Qué es lo que me preguntan seguido a mí en mi casa? ¿Ha visto...? No me acuerdo ahorita. Ah, ¿ha visto el detergente? No, la lejía. ¿Ha visto la lejía? Hey, have you seen the detergent or have you seen whatever? ¿Ha visto tal cosa en la casa? Y si me acuerdo, le voy a decir, ah, está a la par de la lavadora. Entonces, si yo quiero decir eso en inglés, sería, it's next to the washing machine. Entonces, sobre todo para dar información más localizada, más específica, que está en ese lugar en específico. Y no solo para cosas. Por ejemplo, si yo llego a un lugar y pregunto, digamos, vengo y le digo, le pregunto a Glenda, ¿dónde está Tania? Hey, Glenda, have you seen Tania? ¿Has visto a Tania? Y vemos que Tania está a la par de Eva. Y yo ya sé dónde está Eva, pero por donde como yo estoy, no la veo a Tania. Y dónde está Glenda, ella sí la ve. Ahí me va a decir, ah, Tania is in front of Eva. ¿Verdad? Tania está enfrente de Eva. Y como yo ya sé dónde está Eva, solo me muevo así y ya puedo ver dónde está Tania, ¿verdad? Yo por no moverme para ver dónde estaba. So you see, no solo objetos, hasta para dar direcciones. Por ejemplo, las direcciones salvadoreñas son bien complicadas. Le van a decir, mire, camino 3 cuadras y si ve el palo de mango, cruce a la izquierda, pero si llega el árbol de tamarindo, se perdió. No. En inglés son bien específicos las direcciones. Por ejemplo, podemos decir, si yo ando buscando... un restaurante. Bueno, por ejemplo, aquí no tenemos bibliotecas ni ninguna de esas cosas. Pero, por ejemplo, los restaurantes siempre están a la par de otros restaurantes, centros comerciales u otros lugares famosos, ¿verdad? Entonces podemos decir, vaya, vámonos, no nos vayamos tan lejos. El área de Metrocentro, por ahí hay un montón de restaurantes adentro y fuera de Metrocentro, ¿verdad? Por ejemplo, China Walk, no me están pagando, esto no es comercial. Solo vamos a ver las direcciones. Publicidad, ¿verdad? No. China Walk está a la par de una gasolinera, ¿sí o no? Creo que es la Puma. Sí, la Puma y la Texaco es la otra. Ajá. Que están enfrente, sí. Las dos gasolineras. ¿Sabes por qué? Pero China Walk is next to Puma, ¿verdad? O si queremos decir, ¿dónde está la Pizza Hut? Y esa la voy a poner también porque esa no se les enseñé. Between, ¿verdad? En medio de. La Pizza Hut. Vaya, por ejemplo, hoy es... ¿Cómo se llama el lugar donde venden la ropa que está la Pizza Hut? Premium Center. No. Se llama... Shopping Center. Shopping Center. Estaba cerca. El center, adiviné. So, Pizza Hut is between Shopping Center and China Walk. ¿Verdad? La Pizza Hut está en medio de Shopping Center, China Walk. Antes era el mundo feliz, pero ahora ya no, era el mundo triste ya. So, yes, era bien bonito ahí. Cuando estaba chiquita me daba miedo ir ahí, bien oscuro. So, between, right, en medio de, o por ejemplo, vaya, por ejemplo, yo ahorita, la manera en que están ordenados ustedes es diferente de la manera en que ustedes se ven. Por ejemplo, yo ahorita veo que Tania está en medio de mi persona y en medio de Silvia. Y Silvia está en medio de Tania y en medio de Eva. Hasta eso podemos ver. So I will say, Silvia is between Tania and Eva. Como no estamos en clase y no estamos en pupitres, lo tenemos que hacer de esa manera, ¿no? Porque no le puedo decir, esto está la parte de Eva en medio de ella. So, estos... Sí, se los recomiendo que se los aprendan de memoria porque se ocupan un montón. No solo para direcciones, también para decir dónde están las cosas. All right. Así tengo que una consultita. Dígame. Esta palabra, above,
¿La palabra, perdón? Ah, se escribe above. Ah. No la he escrito, pero la voy a poner ahorita. Pero ajá, no sé es que sea. La persona anterior nos la puso, pero yo me había confundido entre la palabra on y esa, porque supuestamente on es sobre y este above es encima, algo así. Dice que son parecidos y es una excelente pregunta, gracias. Porque se me había ido completamente la palabra above. Se parecen. Sí, exactamente. Ahora, la diferencia es, por ejemplo, quiero ver qué, con qué les puedo enseñar. Vale, mi teléfono. Voy a agarrar mi teléfono un ratito. Pero lo voy a tener que poner así porque si lo acerco aquí se desaparece. Así que lo voy a tener aquí enfrente de mi cara. Quiero ver, ah, tengo unas pastillas aquí. Que son suplementos. Ahora, si yo pongo esto exactamente encima de mi teléfono, it's on, porque está encima de. ¿Cuál es la diferencia? Que el on, ambas superficies están tocando. ¿Sí? Aquí está directamente encima del teléfono. Pero ajá, si yo, por ejemplo, digamos que el teléfono no es el teléfono, es una repisa, y hay otra repisa arriba. Entonces yo voy a decir de que las pastillas are above, están arriba o sobre esta repisa. Ajá. Entonces lo pueden tomar de esa manera. On, si ustedes lo ven, ustedes piensan, on es cuando las superficies se tocan. ¿Verdad? On, por ejemplo. On my... ¿Manda? O las lámparas, digamos, que están colgando. Exacto. ¿Cómo? Ah, sí, 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 exacto. Las lámparas que están colgando, no la había entendido, perdón. The lamps are above me, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera una lámpara aquí encima, la lámpara no me está tocando directamente, me quemaría, ¿verdad? Porque es un foco incandescente. Entonces está encima mío, pero no está tocándome a mí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí arriba hay una televisión. No se ve, pero ahí está. Entonces, eso no, ahorita lo estoy tocando yo, obviamente. Pero si yo me pongo aquí las manitas, solo está encima de mí. So it's above me. Vaya, una expresión que utilizan mucho las personas creyentes de cualquier religión. The God above. Dios sobre nosotros. Y puede referirse a cualquier Dios. All right? So, perdón, perdón. Porque no nos estamos tocando físicamente, ¿verdad? O el cielo sobre nosotros. No podemos tocar el cielo, ¿verdad? So it's the sky is above us. Está sobre nosotros. Entonces, yo sí me lo aprendí y eso significa. No es que signifique otra cosa. Es la manera más fácil de aprendérselo. On, encima o sobre, pero que las superficies se tocan. Above. Es que siempre está encima o sobre de uno, pero no nos estamos tocando. Solo que está encima de mí, ¿verdad? Gracias. O sea, voy a ponerlo aquí para que esté también esa explicación. Superficies tocándose. Es sin tocarse. Porque en español... Y se fijan, lo mismo significan las dos. Cuando se traduce, ¿verdad? Cuando se traduce, tenemos las mismas palabras, si se fijan, encima y sobre. ¿Verdad? Porque me pueden preguntar, ¿dónde está la sal? Está sobre la mesa. Pero no quiere decir que la sal esté flotando en la mesa. ¿Verdad? Sino que está literalmente tocando la superficie de la mesa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con esto? Teacher. Yes, go ahead. Una consulta. Si, por ejemplo, si en el caso del mapa, en el ejemplo estaba sobre, ¿verdad? Pero sí. Si el mapa es sobre el periódico, pero si el mapa está dentro del periódico, es decir, como cuando yo abro el periódico y está en medio, digamos, o esa, ¿cómo sería la? Vaya. No sé si han escuchado a veces la palabra inside. Inside. La voy a escribir. Sí, exacto, inside. Así se escribe.
Se escribe inside, pero se pronuncia inside. También es para decir adentro. Ahora, esta es un sinónimo una de la otra. Puedo utilizarla de la misma manera. Vamos a utilizar in, sobre todo, cuando solo queremos mencionar que está dentro de un lugar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que estaba adentro? Quiero ver. La 1. Vaya. Los libros están en el en, o sea, dentro de la bolsa. Pero si yo quiero ser como más específica, digo inside. Ambos son sinónimos. Ahí honestamente van a utilizar el que ustedes quieran. Porque yo puedo decir, the books are inside the book bag. Y también puedo decir, the books are in the book bag. No sé si me entienden. Solo que in, no recuerdo honestamente porque son un montón de reglas. Uno es adverbio y otro es adjetivo. In es adverbio, inside es adjetivo. Entonces, ahorita no hemos visto los adjetivos. Por eso es que no les he explicado esa parte. Por eso, por el momento, lo vamos a utilizar así. Podemos utilizarlo de cualquiera de las dos maneras. Como no hemos visto los adjetivos, por eso inside no aparece en esta parte, en toda la sección 2. No sé si se recuerdan que inside no está, solo está in, de adentro de. Sí, correcto, solo in. Exacto. Ah, porque no hemos llegado todavía a los adverbios y los adjetivos. Porque inside puede ser un adverbio y puede ser un adjetivo también. Por eso es que no está, porque no hemos llegado a ese tema todavía. Pero los dos significan lo mismo. All right? Porque yo ahorita estoy dentro de mi casa. I'm inside my house. Pero también estoy en mi casa. I'm in my house. ¿Verdad? So both are the same. No nos vamos a meter en las reglas gramaticales de estos dos porque difieren un montón. Pero en el inglés hablado pueden utilizar cualquiera de las dos. En el escrito no. Sí, también. Pero honestamente escribimos bien poco. Por ejemplo, sobre todo nos comunicamos verbalmente con todos. Ajá, igual en español. Nos chateamos, pero el chat es bien impersonal, si se fijan. No escribimos siguiendo la etiqueta. Así que lo pueden utilizar también. Pero es bien común que las personas lo intercambien, in e inside. All right. Okay, no sé si los confundí. Gracias. Ah, bye. No, está bien. Gracias. Ah, bye, perfecto. Sí. Le voy a mandar esto otra vez para que lo tengan en el WhatsApp. Ya lo mandé varias veces, pero perdón. Dígame. Ya sé que a mí no me permite pasar de la... Volviendo al ejercicio, ¿verdad? ¿Mm? In the front and the after. No me permite, me la tira mala siempre. La última. ¿Esta última? La 6. La 6. Voy a borrar esto un ratito, ya se los envío al chat y lo voy a poner aquí. Esta, la number 6, it says, the cell phone is in front of the address book. Ahora, esta, hay creo que 4 maneras de ponerla. La voy a copiar y se la voy a poner aquí. La puede poner así. También le permite poner estas dos palabras unidas. Le permite poner esta palabra en mayúscula y le permite que todas sean mayúsculas también. No sé si puede volver a probar, ya sea con estas. Ajá, ya le da error. Sí, gracias. ¿Y ahora? ¿Siempre le da error? No, ya me da error. Ya me da error, le escuché, perdón. No. Gracias. Vaya. Ya sabe. También me da error, Miss. ¿Con cualquiera de estas 3? Ahorita estoy intentando con la otra. Oh, ¿me puedes ayudar? No sé, una manita. Hola. Me avisa.
pegó. ¿Hoy sí se puede? Ya. A ver, perfecto, entonces. Sí, en este caso, lo bueno es de que algunas respuestas acepta diferentes maneras de hacerlo. Hubo una persona de la clase anterior que no le aceptaba, por cierto, por si les pasa, ya saben, de que había puesto un puntito en una, no me acuerdo en cuál, pero fíjense que si ponen ese puntito, ya no la acepta. Y esta es la respuesta correcta, pero es por eso, porque el puntito ya está aquí. ¿Cuándo vamos a saber que vamos a poner el puntito? Si aquí en las instrucciones nos dice, digamos que dijera, miren la foto, se ingresa la respuesta correcta en el espacio en blanco, posiblemente escuche y compruebe su prueba y recuerde utilizar los signos de puntuación. ¿Cuáles son las comas y los puntos? En este caso sería el punto. Pero como en este caso no lo pide, entonces no ponemos ningún puntito. ¿Ok? Porque eso le pasó a alguien de la clase anterior. Ya borrando el puntito ya le aceptó la respuesta porque lo mismo estaba escribiendo que yo le estaba enviando. Ajá. So yes. ¿Tienen alguna otra pregunta con la sección 2? De momento no. De momento no. Ya está más claro. Ah, vaya, chivo entonces. Vaya. Como nos llevó un poquito de tiempo con la sección 2 y no se preocupen. All right. Vamos a poder cubrir todas las secciones. So don't worry. Lo que les quería enseñar rapidito, que me ha llamado la atención de la clase anterior y de esta clase, y por cierto, no se sientan mal por lo que voy a decir, sino que es mejor saber si nos estamos equivocando en algo. Vaya, no volver a hacer. Los saludos. Vamos a repasar los saludos. A mí me encanta que cuando yo me dice, hey, teacher, how are you? So, please keep on doing it. Por favor, siguen haciendo. So, in English, en español, vamos a ponerlo en español. Tenemos buenos días, tenemos buenas tardes y tenemos buenas noches. Uy, no me escribe buenas noches. ¿Verdad? Solo tenemos esos tres. Aparte del hola, hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué pasó? Y un montón de otras que son informales. En inglés existen estas tres. Está, ¿cómo se dice buenos días en inglés? Good morning. Good morning. Good morning. Perfect. ¿Cómo se dice buenas tardes? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Gracias. Eso quería llegar. Está good evening. Y está good night. ¿Cuál sería la diferencia entre good evening y good night? Porque al final es buenas noches, las dos. Good evening, good night es lo mismo. Creo que good evening es como que es la parte de la tarde y casi llegando la noche, digo yo. Sí, correcto. Es, digamos, la tarde-noche. Que es como la... 5 o 6. La prenoche, bueno, la mayoría de las personas... Y en algunas series he visto que cuando dicen good evening se refieren, por ejemplo, a las horas desde las 6 p.m. hasta las 10 p.m. Sí, porque está correcto. Good night lo utilizan más como para las buenas noches, ya cuando alguien se va a dormir. Correcto, correcto. Ahora, el good evening, como ustedes dicen, completamente correcto. Es como la prenoche. Hay gente que dice que es 5, 6, hasta como a las 7 de la noche, dependiendo. Sí, es más, hay gente que me ha dicho, cuando se oculta el sol y todavía ves luz, todavía es good evening. Ya no hay good afternoon, porque ya se va acostando el sol. Pero digamos, si hablamos de saludos, cuando llegamos a un lugar o cuando le queremos decir hola a alguien, vamos a comenzar con este que ya me dieron la respuesta. Good night es de despedida. ¿Sí? O sea, que ya se va o que ya va a colgar la llamada o que ya se va a dormir y le está avisando por el chat a la otra persona. De adiós, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches. Good evening, si vamos a saludar en la noche, este es el saludo. O sea, cuando uno llega y le dice, hey, hola, en español, por ejemplo, hey, hola, buenas noches, ¿verdad? En español, buenas noches, te saludo y buenas noches, te despedida, ¿sí o no? El mismo ocupamos.
Por ejemplo, llegamos a un restaurante y le decimos al mesero, hola, buenas noches, queremos una mesa para 4, ¿verdad? Y de despedida le decimos, buenas noches, gracias por el servicio. En inglés difiere un poquito. Y se los explico para que sonemos más nativos, ya cuando estemos hablando. Good evening es el buenas noches cuando usted llega a un lugar o cuando se presenta o quiere saludar a alguien durante la noche, ¿sí? Por ejemplo, mañana que entremos a la llamada, ya se me acabó el tiempo, pero solo quiero terminar con esto. Mañana que entremos a la llamada me voy a decir, good evening, porque ya vamos a estar en la noche, ya van a ser las 9, ¿verdad? Mañana. Y me voy a decir, good evening, Jennifer, how are you? Y él le voy a decir, hey, good evening, I'm good, how are you? Ya, poniéndome yo la plática de mañana con ustedes, miren. And good night es lo que me van a decir ahorita, que ahorita nos vamos a ir. Good night, Jennifer. Please take care. Have a good night. Have sweet dreams, whatever, ¿verdad? So, good evening cuando llegamos, o por ejemplo en este caso que nosotros entramos a la llamada de saludo, and good night de despedida, o sea, de adiós. ¿Sí? Lo voy a mandar al chat para que tengamos la copia ahí también. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí, de acuerdo. Perfecto, entonces, dígame. Teacher, una consulta. Bueno, no sé si aplica eso en inglés, ¿verdad? Pero a veces solemos decir buen día, en vez de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, se resume buen día. ¿Hay alguna expresión en inglés que se pueda resumir o siempre hay que ser específico? Buen día, como cuando le decimos como saludo o cuando le decíamos a alguien buen día. Sí, como saludo o como un deseo de buen día. Dice que sí hay. Y es, por ejemplo, el que le puede decir es informal. Y la pronunciación es un poquito rara. Es, si se fijan, es una contracción. Day. Es como que digamos, good day. Good day. Good day. Ajá, como, hey, have a good day. Hey, good day. Right? O como que digamos, digamos, el buen día de saludo, como de que, buen día, ¿qué tal, cómo está? No existe. Uh-huh. Okay. Lo que hacen algunas personas, ahorita que me acordé, de que, por ejemplo, si es la mañana, no dicen good morning, solo dicen morning. Hey, morning. Ya saben, como que, hey, días. Como en francés. No sé francés. Ahí me agarré el curva porque no sé francés. Solo decir baguette. O pase feliz también. Ajá. Es que, digamos, yo frecuento. Ajá, puede ser también. La gente lo abrevia así. Esto es como el buen día, por ejemplo, un saludo en la mañana. Si usted quiere saludar, solo dice, hey, morning. No dice good morning. Es válido decir morning, morning, pero le responde a la otra persona. Hey, afternoon, afternoon. Evening, evening. Night, night. Eso se puede decir también. Es más informal, pero es válido. Es más, les invito a ver cualquier serie estadounidense, cualquier película estadounidense en inglés, en español. En español no se va a escuchar. En inglés. Y van a utilizar más de una vez este saludo. Loki. También en Loki sale. Soy perdón. No se preocupe. Le recomiendo esa serie, por cierto. Soy eso. La pueden, la van a escuchar. Y es más común. Sobre todo los nativos lo ocupan cuando no tienen muchas ganas de hablar. Morning. No dicen good morning. Morning. ¿Ya lo he escuchado? Más que todo, sí, porque yo he visto cuando estaba fuera, la mayoría de americanos no dicen good morning, solo dicen hi, morning, o de repente ni, solo dicen hi, o hey. Ajá. ¿No? Porque, hey, o le dicen, hey, how you doing? Pero no, no lo están, ajá. No. Como bien informal. Es bien informal, pero es bien aceptado. Porque muchas, es más, hasta en un lugar de trabajo aceptado, ya no se considera informal. O sea, sí se considera informal, pero ya no lo ven mal, a eso me refiero.
Ya no lo ven mal que usted solo diga morning o afternoon or bye or hi or hey. Hay un montón de saludos, sí. Entonces este es como el buen día de alguien, dependiendo en qué hora estén. Ajá, porque el buen día en sí no está. Este sobre todo lo dicen los sureños. El good day. Uh-huh. Entonces le van a preguntar, ¿y usted de Texas? Le van a decir, no, no soy de Salvador. Ah, mentiras. So, do you have any other questions? Antes de que nos vayamos, miren, le quité 6 minutos de su tiempo. I'm sorry. Es que los extrañaba por eso. All right, guys. So, mañana vamos a practicar. Vamos a comenzar con la sección 3. Si ustedes quisieran adelantar y ver qué es lo que vamos a ver mañana, vamos a ver preguntas de sí o no. All right? Sobre todo negativos. Les voy a traer ejemplos. ¿Se recuerdan el ejercicio que hicimos la semana antepasada? Donde yo les traje preguntas y ustedes se las hicieron. ¿Verdad? Sí. No sé si les gustó esa práctica. Sí. Perfecto. Pues eso tengo planeado para mañana. Si me decían que no, ya iba a ver cómo los iba a convencer. De verdad. So yes, okay, that's what we will do tomorrow. Please take care. Por favor, avísenme si siguen teniendo problemas con la plataforma o si tienen alguna pregunta con alguna sección. All right? No importa okay, si es de la sección 1 o de la sección 2, ¿verdad? Ustedes háganla. All right? Thank you, teacher. Guys, you're welcome. You're right. Take care and have a good night. See you tomorrow, guys. Thank you, teacher. Bye, guys. Good bye. Night. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Take care. Your take class is great. Thank you very much, Rodolfo. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you soon. Bye. Take care. Bye, good Glenda. Night, teacher. Good night, Javier. Good night, teacher. Good night, Eva. Take care. Thanks. You're welcome.